los que estamos hoy vivos, porque como aquellos estaban en los trenes, ya no han vuelto a poder estar. Las bombas, 12 bombas, 10 que estallaron, fueron dirigidas contra todos nosotros, contra vosotros y contra mí. Pero yo no estaba en esos trenes. Gracias a Dios. Mi hijo tampoco estaba en esos trenes. Mi madre tampoco estuvo en esos trenes. Pero otros como yo y como vosotros estaban en esos trenes. Nuestros hijos también estaban allí. Y otras madres como la mía también estaban allí. Por eso nosotros estamos aquí, denunciando ante la rebeldía que supone no saber todavía después de 7 años quiénes fueron los asesinos, dónde se escondieron, después de una parafernalia judicial en donde la judicatura dictó una sentencia que fue prácticamente avalada por el Supremo y en la que dijeron claramente que no sabían quién había sido y que tampoco se puede asegurar cuál fue el arma del crimen, es decir, qué explosivo estalló. Nosotros, como pueblo, como ciudadanos, somos víctimas de aquellas bombas porque fueron dirigidas contra toda la población, indiscriminadamente,